¿Usted diría que estas dos fotos son las mismas? No. ¿Son diferentes? Son diferentes. Lo que hemos querido hacer con esta foto es hacer una comparación con la guerra civil española, ¿no? Española y actualmente en Siria. No se ve tanta diferencia sí. De aquí y en Siria. No, actualmente claro. Esto sí, es Siria. Sí, y antiguamente, ¿no? Y antiguamente aquí es en España. Más o menos me estás diciendo que hay unas fotos que son de ahora y otras de antes, ¿no? Exactamente. Vale. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Pues ahí está. Ah, que cuál es la diferencia. Que no hay diferencia. Esa diferencia. Estos somos nosotros, republicanos, vale. Y estos son, no se sabe lo que son, pero están ahí metidos. Y esta que está, pues la de la derecha es nuestra, sí, bueno. Y de la izquierda pues debe ser un musulmán, supongo, ¿no? Son de Siria. Siria, vale. Vamos. No hay mucha diferencia. Sí, no, yo también lo he vivido porque yo soy colombiano. Ah. Y también cuando llegué aquí sentí un cierto rechazo. Sí, claro. En el subconsciente siempre se relacionó a Colombia con el narcotráfico. Entonces, el único tema de conversación que a mí me ponían era droga claro. Y prostitución. El primer jefe que yo tuve creía que todavía andamos en taparrabos. Me preguntó cómo me sentía yo con el mono de trabajo. Sí. Lo primero que tuve que hacer fue mostrarle que era persona. Me parece una actividad chulísima, porque que la gente pueda equiparar lo que está pasando ahora, que llegan personas acá, con lo que estuvimos pasando nosotros, que tuvimos que salir, es la única forma de poder empatizar, ¿no? Exacto. Porque la historia se repite tristemente, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno sería que aprendiéramos de esta historia, que dejaran de repetirse estas situaciones, ¿no? Y que podemos estar así nosotros perfectamente otra vez. Sí, que mañana sí, podemos ser nosotros claro. Los que estamos cogiendo la maleta otra vez. Sí, claro. Hoy en día no hay conciencia, ni hay comprende, y entonces la gente ya no es como antes. Nosotros sí lleguemos en un momento a pensar en las cosas porque después de la guerra pasamos una época malísima, ¿vale? De todo. También pasamos frío y hambre, ¿eh? La gente aquí no es consciente. No. Europa no. No, es lo que... O sea, ya no lo digo como tal, ¿eh? No, no. Yo me he criado aquí, he nacido aquí, pero soy de padres franco-africanos. Y a la gente le falta mucha realidad aquí. Lo que se estropea un móvil, ostras, es un móvil sí. Que te llevaría a África simplemente para que te pasaras por Senegal y vieras yeah. Lo feliz que es la gente con tu móvil estropeado. Sí. Ese sería, pero un paso, ¿eh? En serio. Llevaría a todo el mundo que se fuera a África. Sí. Simplemente, pero una vuelta de nada y se te pasan las tonterías, pero de golpe. ¿Comentaris? No es una mica. Bueno, a veure, no va sortir en el vídeo, però a l'últim home aquest que ha sortit va vindre amb la seva dona i la seva dona des d'un principi ens va dir que no volia que la gravessin perquè ella no estava d'acord gens amb el que estàvem fent, que ella, si donava la seva opinió, seria molt racista. També ens ha faltat això, que la gent es deixés gravar amb altres opinions diferents que no dient que sí, que estan d'acord i tal. Realment tots estem a favor, tots estem dient que vinguin, però després, darrere d'aquesta càmera que m'està gravant, penso una altra cosa i actuo d'una altra manera. I això no es veu. Els que són racistes no els agrada que els gravin i jo crec que és perquè saben que no està ben vist que ser racista, saben que no està bé i saben que els seus arguments no tenen bons arguments, que simplement són infundats. Quan vam estar al mercat fent enquestes, perdona, ens van comentar que una dona colombiana, ella deia que pagava menys impostos que les persones d'aquí. Això es tindria que valorar i mirar, realment. En quina circumstància? Bueno, segurament que venen i que no tenen recursos i potser reben més ajudes que les persones que estan aquí i que ja tenen un suport familiar o un... Si la chica dice que recibe más ayuda por tener una situación un poco más precaria, dentro de todo es lógico porque las ayudas son para eso, ¿no? Pero por otro lado, cuando dice lo de los impuestos, son vías diferentes, porque tú por más que recibas ese dinero, tu declaración de impuestos siempre va a ser la misma, ¿no? Y los impuestos nosotros los pagamos desde la botella de agua que compramos diariamente hasta los alquileres. No hay manera de librarse de los impuestos. Entonces pregunto, ¿por qué es interesante ser agente antirrumor? Porque hay mucha gente que
como has dicho, tiene prejuicios y no lo sabe. Y hay que decirlos. Pues realment quan jo arribo a casa li conto als meus pares, llavors quan parles amb els teus tiets també a un dinar familiar també surt el tema i ho parleu i el que fa és que no només tu et formis sinó també formis el teu entorn. Jo quan explico les coses a la casa meva, a la meva família, em comencen que t'estan menjant el coco, no sé què, perquè siguis tan radical, no sé què. Són discursos que ja estan tan metidos que se vuelven a repetir, se vuelven a repetir, lo que decía de las cenas familiares. Tiene... A veces es como... Mira, no quiero pelear más porque estoy cansada. Pero en la medida en que seamos varios y en que te vas encontrando con tus compañeros, con tus amigos y así, y ya los temas están más tratados y cada vez es más fácil. Entonces, claro, ¿es una labor que es difícil? Sí, pero se puede hacer también.